Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento de Locos por el Mercado. ¿Cómo están? Un saludo ahí a Marcos, a Andrés. Sí, Andrés, se da la charla. Ya estamos arrancando. Julián, ¿cómo estás? María, bueno, se sigue sumando gente. Muchas gracias a todos por estar. Acá me acompañan, como siempre, Darían Jané y Bruno Perinelli. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto de vuelta estar aquí. Les mando un gran abrazo. Ya. Para arrancar una jornada clave para los mercados. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros acá, con ganas de hacer este Locos de vuelta y de verlos y tratar de aportar un poquito. Muy bien, ahí se sigue sumando gente. Carlos, buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Elsie, Mauro, Sergio. Bueno, se sigue sumando mucha gente. Como siempre les decimos, nos ayudaría muchísimo si les gusta esta transmisión con un buen me gusta, ¿sí? Y suscribirse, por supuesto, al canal de Inversor Global, ¿sí? Nos sigue mucha gente. Hola, José, ¿cómo estás? Desde Zárate, Argentina. Bueno, estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por YouTube, por Instagram y por Twitter. Así que, nada, muchas gracias a todos por estar. Bueno, a ver, como para empezar un poquito este evento, un poquito la idea es no hacer lo que hacemos habitualmente de discutir entre nosotros lo que está pasando, porque creo que ya lo venimos haciendo, nada ha cambiado, por lo menos de mi punto de vista, pero queremos hacer algo que les pueda agregar mucho valor a ustedes. Hola, Carlos, desde México, ¿cómo estás? Agregarles un poco de valor para decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los grandes inversores? ¿Sí? Los grandes Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, Ray Dalio. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que hicimos fue tomar un superinversor cada uno. Tratamos de irnos por ahí tan a los tradicionales, ¿sí? Así que olvídense de Warren Buffett hoy, para que ustedes por ahí puedan conocer algunas filosofías de inversión, sus carteras, qué están haciendo, qué ven hacia adelante. Así que me parece que va a ser muy, muy interesante. Ahí Alberto nos saluda desde el Lago Pueblo, Chubut, un lugar hermoso en Argentina. Teresa lindo, también. Sí, en 2011, sí. Muy lindo, Bruni, muy lindo. Para aquellos que por ahí tienen intención de visitar Argentina, Chubut, muy, muy lindo. Así que, bueno, a ver, si les parece, vamos a arrancar. El primer super inversor, lo que voy a hacer es apagar nuestras cámaras, ¿sí? Para que podamos verlo. Ahí estamos de vuelta, tuvimos un temita técnico, pero ya estamos volviendo. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejar entonces nuestras imágenes porque evidentemente se va el audio cuando la sacamos. Bueno, a ver, este superinversor, Pat Dorsey, es un superinversor, la verdad que es uno de mis favoritos. Junto a otros como Warren Buffett, como Charlie Munger, como Peter Lynch. A ver, él fue director de investigación de Sanibel Captiva Trust, o sea, tiene una trayectoria bastante interesante, fue director de Equity Research en Morningstar. Estamos hablando de una persona que tiene muchos, muchos años de experiencia. Lo que maneja es el fondo de Dorsey Asset Management, que tiene sede en Chicago, Estados Unidos. Tiene una cartera de clientes bastante reducida, son alrededor de 10 clientes. Y los activos que tiene bajo administración están en torno a un billón, ¿sí? Mil millones de dólares aproximadamente. Vamos a ver un poquito. Bueno, acá hay algo muy interesante. A mí siempre me gusta dar algo para que ustedes también se lleven. Hay dos libros muy interesantes de,
de Pat Dorsey, que son estos que ven acá, ¿no? El pequeño libro para generar riqueza y las famosas 5 reglas, ¿no? Para operar con éxito en acciones. Si pueden conseguirlos, realmente se los recomiendo porque les va a dar una idea de lo que piensa este superinversor, que es espectacular. Un poquito ahora lo vamos a introducir, pero si los pueden conseguir, realmente consíganlos porque están muy buenos. A ver, así empieza uno de los libros, ¿no? Observen estas 5 reglas que resumen en este libro, ¿no? Vamos a repasarlas. 1. Haz tus deberes. ¿Qué significa tus deberes? Bueno, ¿recuerdan cuando siempre hablamos de que no tenemos que invertir en una acción solamente porque está subiendo, porque está bajando, no seguir a la masa? Digamos, antes de invertir en una compañía hay que estudiarla, ¿sí? Hay que ver cómo es su modelo de negocio. Después vamos a hacer un poquito todas las cosas que tenemos que ver, pero tenemos que realmente estudiar qué es lo que hay detrás de una acción, ¿no? Con eso se refiere con haz tus deberes. El segundo punto, bueno, compañías con ventajas competitivas sólidas, ¿no? Los famosos moats, los fosos económicos que siempre hablamos, ¿sí? Tercer punto, bueno, tener en cuenta el margen de seguridad, que también lo hablamos siempre, tratar de comprar compañías que cotizan por debajo de su valor real. Y en el cuarto punto tenemos apostar por el largo plazo. Decimos que el corto plazo es impredecible, que es muy difícil ver qué es lo que va a pasar mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Entonces, lo que dice Pat Dorsey es siempre hay que tener una visión de largo plazo. Y por último, aprender a detectar cuándo vender, ¿no? Por lo general, uno tiende a vender cuando por ahí se empieza a complicar la situación macroeconómica o cuando por ahí el precio de la acción empieza a bajar. Lo que dice Pat Dorsey es hay que aprender a vender cuando cambiaron los fundamentales de la compañía, ¿sí? O está perdiendo una ventaja competitiva, ¿sí? ¿Escucharon el término las red flags? ¿Sí? Cuando se levantan esas banderas rojas. Bueno, él dice que hay que vender cuando cambian los fundamentos de una compañía o cuando la tesis de inversión inicial cambió por algún motivo que no es temporal, sino permanente, ¿sí? A ver, llevemos esto un poquito a la práctica, porque está todo muy bien, ventajas competitivas, negocios digamos, un negocio de calidad, una buena compañía, pero ¿a qué se refiere Pat Dorsey con este? Bueno, cuando hablamos de calidad de una compañía, tenemos que tratar de buscar aquellas compañías, primero, que tienen una trayectoria, ¿sí? No es lo mismo invertir en una compañía como Peloton, por ejemplo, que, bueno, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero, bueno, a mí me da la sensación, ahí Darian se ríe, que era una bicicleta con un iPhone pegado, pero más allá de eso, y otra cosa es una compañía que tiene una trayectoria como Microsoft, digamos, que vino a revolucionar absolutamente todo, ¿no? O sea, ver un poquito la calidad, y ya lo mido a Darian, que ahí va a haber discusiones seguramente después, pero digo, veamos la calidad de la compañía, y esto también está relacionado con la directiva, ¿no? Si realmente la directiva está alineada con el accionista o no, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero siempre la calidad de la compañía es algo importante para ver. Y el segundo punto está relacionado al primero, que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo genera dinero esa compañía? O sea, hay compañías que tienen ingresos recurrentes, ¿sí? Que son más predecibles. Hay compañías que, por ejemplo, son generalmente las cíclicas, que dependen de muchos factores. Por ejemplo, las petroleras dependen de cuánto está cotizando el barril de crudo. Entonces, el modelo de negocio es importantísimo para analizar, digamos, si una compañía es de calidad o no y cómo genera dinero. El tercer punto tiene que ver con la solidez financiera, ¿no? Pat Dorsey habla de que, de hecho, lo van a ver ahora más adelante porque es increíble. No le gustan las compañías endeudadas y acá es algo que Darian siempre lo menciona, ¿no? Él, si tiene deuda a una compañía, directamente ya no la analiza más, ¿no? Estos son un poquito los patrones que tiene en cuenta Pat Dorsey justamente para ver si sigue analizando las compañías o no, ¿sí? Por ejemplo, acá se puede ver cuánto pesa la deuda sobre el capital, qué caja, si tiene deuda neta o tiene caja neta, ¿sí? Entonces, solidez financiera. El cuarto punto tiene que ver con la generación de beneficios. Me habrán escuchado hablar más de una vez que no me gustan para nada las compañías que hoy no generan beneficios. Bueno, Pat Dorsey dice, no me interesan las compañías que no generan beneficios y se van a sorprender con la cartera. Acuérdense del punto número 4. 5, márgenes de beneficio, ¿sí?
No es lo mismo una compañía que tiene un margen de beneficio del 20% que una compañía que tiene un margen de beneficio del 3, del 4. ¿Por qué? Y bueno, porque ante cualquier problema que haya, es probable que esa compañía o que ese negocio no sea viable o que empiece a perder dinero, ¿no? Una compañía que tiene un margen muy alto, es probable que, aunque baje el margen, siga ganando dinero, ¿no? Entonces, los márgenes de beneficio, bruto, operativo y neto, son muy, muy importantes para este superinversor. El crecimiento es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A Pat Dorsey no le gustan mucho las compañías por ahí value, un Coca-Cola, un Procter & Gamble. ¿Por qué? Porque no tienen crecimiento, digamos, son compañías que sí responden a calidad, que tienen buenos modelos de negocio, son sólidas financieramente, pero que crecen muy poco. Por ahí crecen por fijación de precios, por su ventaja competitiva, pero no tienen un crecimiento orgánico, pues son compañías que ya llegaron a un techo, ¿sí? Después, la generación de flujo de caja libre. A ver, la generación de flujo de caja libre, ustedes saben que el flujo de caja libre vendría a ser como el beneficio neto que tiene la compañía, pero sumando la amortización, ¿sí? Y sacando todo lo que son los gastos de capital. ¿Por qué digo esto? Porque es la métrica como más pura del beneficio que genera una compañía. Porque, por ejemplo, una compañía como Amazon o Disney incluso, están invirtiendo tanto en gastos de capital que si solamente tenemos en cuenta el beneficio y realmente no estamos viendo la capacidad de la compañía para generar dinero, ¿sí? Porque no está normalizado. Entonces, él le da mucha, mucha importancia al flujo de caja libre. Séptimo, rentabilidad sobre recursos propios. Este es como el motor de una acción, ¿sí? El famoso ROE, ¿sí? Que es la rentabilidad sobre el equity. Es el motor, es qué capacidad tiene de generar rendimientos con su propio capital una compañía en el tiempo. El 8, que a mí me parece espectacular, que tiene que ver con las acciones de circulación. A ver, hay compañías que, y acá viene, esto está relacionado con cómo la directiva está alineada con el accionista. Telefónica, Santander, por ejemplo, son dos casos muy, muy que se me vienen ahora a la cabeza. ¿Qué hacen? Emiten acciones todo el tiempo, ¿no? Cuando vos emitís acciones todo el tiempo, lo que haces es el beneficio cada vez lo dividís entre más acciones. Entonces, digamos, el accionista cada vez agarra de la torta de ganancias que genera una compañía, agarra cada vez menos, ¿sí? En cambio, una compañía que recompra acciones propias, y pongo el caso de Apple, por ejemplo, que lo viene haciendo históricamente, claro, al recomprar acciones y quitando acciones en circulación, el accionista cada vez ve un beneficio por acción cada vez más alto, ¿sí? Entonces, este punto me parece que es importantísimo de qué es lo que hacen las empresas con su capital, si emiten acciones o si recompran. Y observen el último punto, que es la valoración. Hablamos de un montón de cosas menos de valoración, ¿no? Y acá viene un poquito esa eterna discusión de entre el precio y el valor, ¿no? Para Pat Dorsey, lo más importante es el análisis cualitativo, ¿sí? Analizar el negocio, cómo genera dinero y todos estos puntos. Y por último, si, digamos, tiene todo esto bien, está OK, recién ahí se fija en la valoración. Por ejemplo, ven una compañía que les parece un negocio espectacular. Nvidia, digo, por ejemplo. Ahora, ven qué pasa el filtro de los ocho filtros de Pat Dorsey, pero cuando van a la valoración, la ven que todavía cotiza con un múltiplo bastante alto. Bueno, Pat Dorsey no compra esa acción, ¿sí? O sea, primero es el análisis cualitativo, después se la valora. ¿Y cuándo se la compra? En alguna situación concreta donde la compañía está cotizando por debajo de su valor, ¿sí? O sea, no significa que si una empresa cumple con todo esto, sí o sí hay que invertir y no importa su precio. No. El precio importa, la valoración importa, pero después de todo lo anterior, ¿sí? Me parece que es un punto muy, muy importante que no se suele hacer a menudo, ¿no? A veces vamos directamente a la valoración, miramos a ver si está cara o está barata y no vemos realmente toda la parte anterior, que es la más importante y más tediosa, que es analizar bien y conocer bien una compañía, ¿no? Vamos directamente al fondo, ya para entrar a la cartera. Observen lo que dice. Esta es la página, está traducida al español. Observen esto. Gestionamos una única estrategia de renta variable solo larga, es decir, solamente posiciones largas, no hacen shorts, no apuestan en contra del mercado, siempre, digamos, posiciones alcistas, concentrando el capital de nuestros clientes en 10 o 15 empresas. Observen cómo Pat Dorsey no tiene una cartera de 40 acciones, sino trata de concentrarla en las 10 o 15 empresas que considera que están más atractivas en el momento actual.
ventajas competitivas, volvemos a uno de sus puntos importantes, con el potencial de capitalizar el valor para los accionistas a tasas superiores a la media. Acá, ¿qué están diciendo? Que esas compañías generen valor para el accionista y que, digamos, traten de superar al mercado en el tiempo, porque si no, digamos, ¿qué sentido tendría si no se invierte directamente en el S&P 500 y se terminó? O sea, este fondo lo que quiere es superar al mercado, ¿sí? En el largo plazo. Compramos estos negocios con los que creemos que son descuentos razonables. Volvemos al tema de la valoración, ¿sí? Cuando siempre hay algún margen de seguridad. Por eso evalúan el valor intrínseco. Y observen esto. Dice, buscamos invertir en empresas con gerentes corporativos que creemos que pueden asignar capital de manera que beneficien a los accionistas minoritarios a largo plazo. Volvemos a lo anterior, ¿no? Una directiva que esté alineada con el accionista, ya sea pagando dividendos, recomprando acciones, disminuyendo deudas, ¿sí? No quieren negocios que estén mal dirigidos, ¿sí? Primer punto de la cartera. Esta cartera, como el resto, ¿sí? Es al 31 de marzo de 2022. Tiene 11 acciones. Ya dijimos que tenía alrededor de $1,000 millones el valor de la cartera. Pero tengan en cuenta que lo que vamos a ver quizás hoy cambió, ¿sí? Porque ya estamos en junio, ¿sí? Y esta información es hace 3 meses atrás, ¿sí? La cartera, en principio, está muy concentrada. Ya lo ven, 11 activos. Y a Pat Dorsey le gustan mucho las acciones en crecimiento, lo dijimos. Tiene prácticamente más del 70% en el sector tecnológico, ¿no? Tiene algunas compañías del sector financiero, consumo discrecional, pero básicamente es todo tecnología. Y acá tenemos la cartera. Observen cómo, por ejemplo, Meta Platforms o ex Facebook es el 16% de la cartera, ¿sí? Estuvo comprando bastante, estuvo bastante activo, Pat, en el primer trimestre de este año. Las que están con un recuadro las vamos a ver ahora en un ratito, porque tengo algunas cositas acá que me gustaría compartir. Smartsheet, tenemos Wix, ¿sí? Un poquito más del 15% cada una. Ahora les voy a comentar un poquito sobre eso. Tenemos Disney, ¿sí? Otra empresa que tiene ventajas competitivas, ¿sí? Ya tenemos a Meta y tenemos a Disney, dos empresas con fuertes ventajas competitivas, negocios espectaculares, 10% de la cartera en Disney. Y acá dos cositas. Ustedes recuerdan que uno de los puntos era la generación de flujo de caja libre. Ahora yo me pregunto, ¿qué estará viendo Pat Dorsey que Meta ahora está quemando caja justamente por la construcción del metaverso? Algo que Darian viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que podemos decir acá es, ¿qué estará viendo, no? Porque si le gustan las empresas que generan mucho flujo de caja libre y esta compañía, los directivos, no están tan alineados con el accionista hoy, sino que están, digamos, invirtiendo a muy largo plazo, ¿qué es lo que estará viendo, no? ¿Quién puede discutirle a un superinversor así, no? Pero es un tema interesante que también deberíamos analizar. Lo mismo Disney. Disney, digamos, el flujo de caja libre en los últimos trimestres cayó muchísimo y eso tiene que ver con toda la inversión que está haciendo la compañía. Después tenemos PayPal con un 8% de la cartera, empresa bárbara de mucha calidad, pionera en todo lo que es plataformas de pagos, que, bueno, en los últimos trimestres está mostrando una disminución de los márgenes, algo también que se contradice con lo de Pat. Pero, bueno, evidentemente esto, según él, puede ser algo temporal, ¿no? La empresa no estaría perdiendo la ventaja competitiva, ¿sí? Pero, sin ningún lugar a dudas, es una empresa de alta calidad. Bueno, después tenemos eBay, otra compañía de alta calidad. Y, bueno, ¿por qué no nombrar a Google, no? Una de las compañías que, bueno, según Warren Buffett, es la que tiene el foso más grande de todos, ¿no? Aún así, redujo un poco de Alphabet, ¿sí? Y con ese dinero estuvo comprando alguna de las otras posiciones. A ver, estuve investigando un poquito estas compañías. Algunas de ellas ya las conozco, pero quiero mostrarles esto porque es muy interesante. Todas estas compañías, ¿sí? Todas, absolutamente todas, estoy hablando de Smartsheet, de Wix, de Roku, de Pushmark, Semrush Holdings y Upwork. A ver, son todas compañías de, digamos que son relativamente nuevas, ¿sí? No son compañías como las anteriores, pero tienen un tema muy importante. Todas, salvo Roku, el resto no generan beneficios. Entonces, podemos decir, pero Diego, me dijiste que Pat Dorsey no le gustan las compañías que no generan beneficios. Sí, es cierto. Ahora,
miren estos gráficos de estas compañías y fíjense si encuentran un patrón en común. En todas estas, ¿sí? Aunque no generen beneficios, ¿sí? Tienen deuda neta, es decir, no tienen deuda. Observen que todas son compañías, ¡epa! Me adelanté. Todas son compañías que no tienen deuda, es decir, tienen más caja que deuda. Entonces, me parece que acá lo que está priorizando Pat Dorsey es justamente priorizar compañías que tienen mucho crecimiento porque son muy buenos modelos de negocio, ¿sí? Son todas compañías tecnológicas, ¿sí? Wix la deben conocer, es la compañía que les permite hacer sitios web. Smartsheet es una compañía que brinda servicios en la nube. Es como una competencia de Microsoft también en algún punto. Roku es una compañía que tiene una plataforma de streaming, pero además es muy completa, está muy bueno ese negocio porque lo que hace Roku es también darte otras herramientas, tiene hasta el Roku TV, como el Apple TV, bueno, o sea, tiene muchas cosas, de hecho tiene publicidad también. Entonces, son compañías que tienen negocios muy, muy interesantes. Esta Upwork, por ejemplo, es una compañía que lo que hace es reclutar talento. Pero no solo que es una compañía que recluta talento, sino que tiene como una plataforma integral donde permite a las compañías que contratan sus servicios, por ejemplo, poder mejorar u optimizar los flujos de trabajo. A ver, son empresas muy, muy interesantes, pero me llamó mucho la atención que las seis, ¿sí? Salvo el caso de Roku, que empezó a ganar dinero, todas venían, digamos, sin ganar dinero. En el caso de Roku, vean, este es el margen de beneficios, cómo fue subiendo, pero todas no tienen deuda. Me parece que es un dato más que interesante. Y como para, por ahí, terminar un poquito con Pat y darle paso a Darian y a Bruno, este es uno de los inversores que con estas estrategias de inversión de muy largo plazo y detectando negocios que son de mucha calidad y quizás en estos últimos que les mostré, son negocios que recién por ahí están empezando, pero que los puede tener tranquilamente 10, 15, 20 años, bueno, realmente le gana al S&P 500. Hoy con, digamos, la última baja, claro, como tiene un porcentaje muy fuerte en acciones tecnológicas, su cartera se vio deteriorada, pero mal. Si agarramos un gráfico, digamos, histórico, este es uno de los inversores que puede vencer al mercado, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos quedó algo claro de lo que es la filosofía de Pat. Muchachos, no sé si tienen algún comentario de este superinversor y si no, ya vamos arrancando con el resto. A ver, a mí me quedó flotando la idea de las empresas no generan beneficios, pero tampoco se endeudan. Entonces, las pérdidas supongo que las financiarán los accionistas, los dueños. Exactamente. A ver, lo que tiene de bueno estos negocios es que, digamos, no requieren, no tienen mucho gasto de capital al principio. Al ser todas compañías tecnológicas que hacen por ahí, digamos, el mayor gasto que tienen son gastos de publicidad, digamos, son todas plataformas de desarrollo, pero después no tienen gastos muy grandes de capital como por ahí tiene, no sé, una petrolera, ¿no? Que, digamos, o tiene un proyecto muy grande. Entonces, me parece que al ser esos modelos de negocio muy, muy, no fáciles, pero sí que no necesitan tanto dinero, tanta inversión inicial, sino lo que necesita es una muy buena idea y tener una buena disposición, digamos, con la publicidad y todo, me parece que eso hace que no necesiten endeudarse. Y en un momento como el que estamos viviendo hoy en día, me parece que es clave, ¿no? Y algo que me quedó en el tintero, estas compañías lo que, cuando las compró Pat Dorsey, que fue en antes de marzo de 2022, tenían precios, valoraciones muy elevadas, ¿sí? Si las valoramos contra ventas, cotizaban, por ejemplo, yo acá tengo algunas valoraciones anotadas, Wix cotizaba 14 veces ventas, llegó a cotizar a 4 veces ventas cuando compró Pat, y hoy está en 2,5 aproximadamente ventas. Entonces, y así todas, me parece que lo que está viendo es, bueno, corrección grande, buenos negocios, bien, están bien financieramente. Y, bueno, creo que me está viendo valoraciones que ya empiezan a ser atractivas. Y como no le interesa lo que pueda pasar de acá 6 meses, un año, y sí está mirando el muy largo plazo, me parece que esa es la razón por la cual empezó a comprar, ¿no? Muy bien.
Muy bien. A ver, yo nada, te estaba escuchando y estaba pensando también en la presentación que voy a mostrar ahora y estaba pensando en eso, en cosas en común y en pequeñas diferencias, cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. Así que si querés arranco y lo vamos viendo. Perfecto, Y lo vamos viendo. perfecto. ¿Me habilitas? Ya te habilito. Ahí vamos. Ahí se está viendo. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, a ver, básicamente la inversora que les traigo hoy es Cathie Woods. Cathie Woods es la que maneja los fondos ARK, ¿sí? Y básicamente, en pocas palabras, inversiones en desarrollo tecnológico innovador y disruptivo, ¿sí? No hay más. Básicamente, fondos ARK hay varios, sí, hay más de uno, no sé exactamente si son siete, ocho, pero todos van por ese lado, por el lado de la innovación tecnológica. Después tiene algunos grupos, no sé, de comunicaciones, de robótica, de internet, ¿sí? Pero de genética. Pero bueno, la idea es siempre esa la línea general. Bien, esta es la página de ellos, se las quería comentar. Es ARK con K-medio funds.com, ¿sí? ARKfunds.com. Bien, y fíjense que acá tienen la descripción. Your Disruptive Innovation ETFs. O sea, básicamente vamos por la innovación disruptiva. Después lo podemos ir un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, pero va por ahí, ¿sí? Y si se fijan, tiene varios ETF, ARKK, ARKW, ARKG, ARKQ. Después se pueden meter a mirarlos cada uno. La página está muy buena, está bien hecha, tiene muchísima información, pueden descargar. Y voy a hacer hincapié en el principal que es ARK Innovation, ¿sí? ARKK. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor volumen, ¿sí? El ETF más grande. Entonces, prefiero enfocarme en uno, porque tenemos que hacer una presentación limitada, en vez de enfocarme en todos y analizar un poquito qué tiene este ARKK y cómo evolucionó para entender la filosofía de Cathie Woods, ¿sí? Así que bueno, fíjense que es por lejos el más grande, 8.840 millones contra 1.752, ¿sí? Bien, entonces, quería mostrarles también no solamente qué hay, sino un poquito la evolución. Hay una página que se llama archive.org, no importa que no se vea la imagen, ¿sí? Para que lo sepan y que lo busquen. Archive.org es una página muy interesante que tiene como diferentes. Tiene como guardado diferentes capturas de las páginas de internet en diferentes momentos. Entonces, yo me fui a buscar la página del fondo ARKK en archive.org y encontré diferentes momentos de la historia. Entonces, puedo ver qué había en esa página en ese momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que este fondo cotizaba a 107 en noviembre, ¿sí? Estaba muy arriba en la cresta de la ola. Ya en febrero de este año valía 63. Y hoy está valiendo 37 con una pérdida del 54%. Bien, esto es a finales de mayo, pero esto está bastante actualizado. Este es de hoy, ¿sí? Se nota cómo, bueno, claramente a la par del mercado también, con todo lo que es innovación tecnológica y todo, se vio muy afectado. Y acá tenemos el gráfico histórico de ARKK, ¿sí? Un detalle. Típico gráfico que te engaña, esto tendría que estar en logarítmico, ¿sí? Porque si no es como, wow, qué genial del 20 al 21, ¿sí? La verdad, o está en logarítmico. A ver, no, me parece que no, me parece que no está en logarítmico. Lo ideal sería que estuviera en logarítmico porque si no parece que no creció nada durante los primeros años y creció todo del 20 al 21, entonces se engaña, ¿no? Pero bueno, básicamente les digo que acá en el 2015 el fondo valía 16, creo, cuando arrancó. Piensen que llegó a estar casi en un por 10 en 6 años. ¿Sí? Ahora está sufriendo. Pero meter un por 10 en 6 años, eso claramente fue lo que catapultó a Cathie Woods como una gurú de la finanza. Bueno, ahora la están castigando. Pero en su momento, claramente, apostando a empresas tecnológicas, si agarras un buen ciclo, si agarras un buen piso para empezar, y tuvo varios años de buen desarrollo. Y acá, ¿sí? Esto seguramente por ahí lo ven chiquito, pero no importa, yo se los voy a ir comentando. Tengo básicamente cómo estaba esa cartera, ese fondo ARKK en estos tres momentos para que vean cómo los grandes inversores también van rotando algunas cosas de la cartera, ¿sí? No tienen siempre lo mismo, no se casan con nadie, tienen una idea,
Pero si la tienen que sacar, la sacan. Entonces, por ejemplo, en noviembre los primeros puestos teníamos Tesla, ¿sí? Voy a explicar las que no sean conocidas rápidamente. Teníamos Tesla, Coinbase, que es de cripto, Unity, desarrollo de software, Teladoc, que es medicina a través de Zoom, por decirlo de alguna manera, Roku, que la mencionó Diego, y Zoom y Shopify, ¿sí? En marzo teníamos Tesla, Teladoc de vuelta, pero más arriba, Zoom más arriba, Roku, Coinbase cayendo, no está Unity y entra una de ciencias, sí, Unity está acá abajo, perdón, y entra una de ciencias y exact y se fue Shopify. Y ahora la cartera está Zoom arriba de todo, Tesla, Roku, ¿sí? Medicina, WePath, que es de software, Block, que es como Square y Exact. La verdad que yo con Cathie Woods me siento bastante identificado con algunas cosas y la idea de inversión, que es parecida a lo que vimos recién con Diego, ¿no? Esto de apostar a la tecnología y a la innovación. Sin embargo, hay algunas cositas que a mí me terminan de hacer ruido. Igual yo lo dejaría para después, lo podemos charlar. Pero, qué sé yo, Tesla me gusta mucho, pero, por ejemplo, Zoom es una empresa que, esto del foso que hablaba Diego, yo no sé cuál es la barrera de entrada que tiene Zoom. No la termino de entender. Meet funciona igual que Zoom. No me convence. Roku, está Netflix, me parece un mercado competido. Block, como Diego decía recién, PayPal. Y yo ya son empresas que realmente para mí no tienen una barrera de entrada fuerte y eso las está complicando. Así que, nada, la idea era contarles un poco lo que están haciendo, no si está bien o mal, eso lo podemos discutir. Pero bueno, básicamente hoy la cartera de ARK, arriba tenemos Zoom, Tesla y Roku, ¿sí? Las tres, fíjense que tienen 10%, 9%, 8% y el resto tienen 5 o menos. Acá también por ahí está complicado el que no tenga buena calidad de internet, por ahí no lo está viendo, ¿sí? Pero les voy a contar un poquito qué es lo que se ve y qué es lo importante de los gráficos. Toda esta información está sacada de ticker.com, así que después, si la quieren ver en detalle, la pueden ir a buscar, ¿sí? Básicamente, les voy a mostrar de las tres empresas puntos que son importantes a la hora de analizar una empresa y vamos a ver qué tienen en común, qué no tienen en común y por qué yo creo que está bien o me gustan para invertir y por qué no, ¿sí? Primero tenemos Zoom Video y lo primero que tenemos es la relación, o sea, la evolución del PER, ¿sí? Y la evolución del precio. Básicamente, el PER es una línea en azul, ¿sí? Y el precio es esta línea en verde. ¿Qué es lo interesante de Zoom? Lo interesante, para mi punto de vista, malo, es que en el 2020 cotizó un PER arriba de 400 veces, ¿sí? O sea, entiendo la pandemia, todo bárbaro, todos estamos, pero comprar una empresa a un PER de 400 veces, a mí me parece una locura total, por más que esté de moda y todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque además no tiene una barrera de entrada espectacular Zoom. Digamos, no es Google, no es Microsoft, no es Apple, que tiene una marca tremenda. Entonces, la verdad, para mí, invertir en una empresa que está creciendo mucho, que la gente va a usar Zoom, pero para mí es algo fácilmente copiable, lo mismo que Netflix. Bueno, vemos cómo ese ratio ha ido cayendo y el precio ha ido cayendo. Acá tengo, acá en este grandote también, es el ratio precio-ventas, ¿sí? Y vemos que también en eso mayo del 2020 se estuvo pagando 60 veces ventas. Una locura total. O sea, estamos hablando de que un PER de una tecnológica, algo normal, puede ser entre 20 y 30, ¿no? 400 veces me parece una desproporción absoluta y 60 veces ventas. Cuando se supone que más de 10 veces ventas es caro, 60 veces me parece un despropósito. Zoom es una empresa que está todo bien, la uso, pero no me parece que sea un buen negocio, ¿sí? No es lo mismo. Cosas interesantes que tiene Zoom. Y con esto hago un detalle, las otras las voy a hacer más rápido. Básicamente, las ventas crecieron, ¿sí? Desde el 2008, 118% interanual, 88% interanual, 325% interanual en el 2020. Es decir, grandes tasas de crecimiento en ventas, ¿sí? Característica número uno. Dos, márgenes brutos, ¿sí? Tenemos un margen bruto del 70% aproximadamente, ¿sí? Márgenes altos, como comentaba Diego, ¿bien? Y no mucho más para acá,
es una empresa que genera ingresos, deuda neta negativa, ¿ok? Tiene deuda, pero deuda neta negativa, algo que también comentaba Diego, y que podemos ver en cuanto al flujo de efectivo. Genera dinero, ¿sí? Tiene el dinero de las inversiones, el cash de las inversiones negativo, que es algo que está bien. Y acá, que me está costando hasta a mí verlo, así que me van a odiar. Pero básicamente el punto, que es algo que a mí no me guste, también lo comentaba Diego, es que es una empresa que emitió muchas acciones durante el 2019 y el 2020. ¿Sí? Básicamente diluyó a sus inversores. Entonces, una empresa con un PER tan alto, ratio ventas-precio tan alto y que encima te diluye, yo paso. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos con Tesla. ¿Tesla qué tiene? Tenemos el mismo gráfico, el PER contra el precio llegó a estar en 300 veces. Sí, perfecto. Está bueno o no, pero hay que entender que el negocio de Tesla es completamente diferente. Las barreras de entrada de Tesla son tremendamente mejores que las de Zoom. Y además, Tesla, cuando veía en ticker, dice que es una automovilística. Tesla es de todo más allá de una automovilística. O sea, el potencial de Tesla es tremendamente mayor al potencial de Zoom. Entonces, tiene mucho más sentido pagar un poco de más, ¿sí? Fíjense la evolución. Acá tenemos el ratio precio-ventas con el precio, ¿sí?, de Tesla. Es casi la misma. La línea naranja va a la par de la línea negra. No como en Zoom, que uno subía y el otro bajaba, ¿sí? Entonces, la relación es completamente diferente. Y acá estamos hablando que en los máximos llegó a 16 veces ventas. No 60. No la locura de Zoom. Son cosas completamente diferentes. Obviamente, el crecimiento de las ventas de Tesla no son del 100% anual. Por ahí son 14, pero 28, 82, 70. Tiene buenas tasas de crecimiento. Márgenes brutos del 20%, que para la industria automovilística es muchísimo, ¿sí? Es una empresa que tiene beneficios los últimos 2 años. Y lo que pueden ver también es que los últimos 2 años, en cuanto al flujo de fondos, ya empezó a repagar su deuda, ¿sí? Está pagando más deuda de la que está emitiendo, ¿ok? Y eso es algo, muy importante. Cuando tienen que leer un flujo de fondos, lo ideal es que la primera línea sea positiva y las otras dos sean negativas. Y Tesla hace 2 años ya está alcanzando eso, que es totalmente deseable. Reinvierte y cancela deudas. Fundamental. Y obviamente, a pesar de que parezca que es una automovilística y que podría tener deuda, tiene deuda neta negativa. Al igual que Zoom. Empresas que no tienen deuda positiva, deuda neta positiva, en situaciones de crisis responden mejor. Tienen más caja que la deuda que tienen que cubrir. Eso es excelente. Y en el caso de Roku, para mí es otra empresa que no me gusta. Creo que no tiene buenas barreras de entrada. Bien, fíjense que tuvo un PER negativo. Llegó a tener PER negativo. ¿Qué es un PER negativo? Es una empresa que no genera beneficios. ¿Ok? Y después llegó a estar en algunos momentos a veces, esto por ahí no está muy bien, pero 50.000 veces el PER. ¿Sí? Esto pasa cuando pasas de positivo a negativo y esas cosas. ¿No? Si tiene un beneficio muy chico, pueden pasar estas cosas. ¿Tá? Pero para mí es una empresa de altísimo riesgo. ¿Sí? Tasas de crecimiento 50%, margen operativo 50%. Hace un año que está generando beneficios. Deuda neta negativa. ¿Sí? O sea, las tres empresas tienen en común deuda neta negativa, tasas de crecimiento de ventas muy importantes, buenos márgenes para su industria, ¿sí? Y acá lo que también cuesta un poquito ver es la empresa estuvo permanentemente emitiendo acciones. Es decir, ¿cómo creció Roku? ¿No tiene deuda? No, perfecto, no tiene deuda. Pero se financió gracias a sus inversores y gracias a que lo fue diluyendo. Para mí, esto le baja el pulgar, ¿sí? Y llegamos a ver que en el ratio precio-ventas, con respecto al precio, la evolución fue bastante similar, pero llegó a estar 24 veces ventas en marzo del 2021. Para mí, una desproporción total. Y a partir de ahí, o casualidad, el precio empieza a caer. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es la última que tenía. Sí, es la última diapositiva que tenía. Así que, bueno, a ver, básicamente mi conclusión es cuál es el estilo de Cathie Wood. Esto, empresas que no tienen deuda
y empresas tecnológicas y disruptivas con altas tasas de crecimiento en ventas y con buenos márgenes. Yo voy por ahí. Obviamente es una estrategia que cuando el mercado va bien, está perfecto. Creo que le tocó un contexto muy a favor, pero en momentos donde el mercado va para atrás y se le complica. Creo que hay algunas empresas tecnológicas que me parecen que están buenas, de las que ya tienen cartera y otras que no. A ver, eso, también Cathie Woods hay que entender esto. No te va a poner Google, no te va a poner Microsoft, aunque sean tecnológicas. Ella apunta a encontrar esa perlita, esa empresa que tenga un potencial impresionante. Bueno, eso, ese beneficio esperado mayor que el normal, también tiene un riesgo mayor que el normal. Entonces, digo, los que la critican de que dicen, bueno, no, las empresas que tienen cartera, hay que entender cuál es su estrategia, ¿sí? Desde ese punto, ella sabe lo que hace, tiene un par de patrones y va por ese lado. Desde mi punto de vista, creo que es un poco demasiado arriesgado. Es un poquito que juega para la tribuna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que busca el bombazo y busca la espectacularidad en vez de mantener rendimientos más estables en el mediano y largo plazo. Así que, bueno, no sé si Diego o Bruno quieren comentar algo de esto. Bueno, bárbaro. Si me permitís, Bruni, a ver, te estaba escuchando con mucha atención. La verdad que muy, muy bueno el análisis. Hay algunos comentarios que nos decían que por ahí se veían las imágenes un poquito chicas. Bueno, sepan disculpar. La idea un poquito era, digamos, tratar de volcar toda la información disponible para hacer un buen análisis. Creo que lo más importante en todo lo que hizo Darian es justamente su explicación, más que los gráficos, ¿no? Y solamente una cosita para cerrar. Observen la diferencia, ¿no? Entre Pat Dorsey y Cathie Wood, ¿no? ¿Cómo son distintos los enfoques de inversión? Sin embargo, hay algunos puntos donde son similares, porque Darian habló de que empresas como Roku, por ejemplo, tienen márgenes crecientes, mucho potencial de crecimiento, tienen deuda neta negativa, ¿sí? Lo mismo que está viendo Pat Dorsey. Lo que pasa que son, digamos, horizontes de inversión quizás distintos. Cathie Wood, por ejemplo, no le da tanta bolilla a la valoración. Pat Dorsey por ahí sí se fijaba más en cuánto cotizaba en relación a las ventas. Cathie Wood por ahí en la última burbuja, ¿no? A fines de 2021 seguía comprando acciones. Igual es una gestión activa la de los fondos ARK, ¿no? Pero digamos, vean cómo también hay puntos en común. Después, obviamente, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero vean que tienen enfoques distintos, pero en algunas cosas tienen puntos en común. Antes de pasar con Bruni, que tiene también un super inversor espectacular y también con una visión bastante diferente a estos dos, creo que los hemos elegido justamente por eso. Agradecerles a todos, estamos llegando a unos cuantos me gusta, así que muchas gracias a todos. Al que no pudo darle un buen like al video, le pedimos si lo pueden hacer, nos ayudan un montón. Recuerden también que pueden suscribirse a los newsletters gratuitos que tenemos en Inversor Global, ¿sí? El Cripto en tu idioma, el Inversor Diario, ¿sí? En la casilla de comentarios van a ver el link para poder hacerlo, es totalmente gratuito y mucha información, mucho análisis, mucho valor en esos newsletters. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla de Bruno. No se sorprendan con este inversor porque yo ya le estoy viendo la cara al inversor este que va a presentar Bruno sin poner la presentación y digo, wow, lo que se viene. Así que vamos con Bruni. Te dejo a vos solo, Bruni, en la pantalla para no sofocar tanto la pantalla, ¿sí? Perfecto, gracias, Die. Bueno, el inversor que les voy a... Perfecto, genial. El inversor que les voy a presentar es Ray Dalio. Para muchos les resultará conocido, para otros no. Les cuento un poco más o menos. Es un gestor de un hedge fund muy conocido que es Bridgewater Associates. Ray Dalio está entre las 100 personas más ricas del mundo y tiene una filosofía muy particular de encarar su inversión que va por afuera de lo que se llama el análisis más puntual de las empresas. Quizás lo hace, pero a nivel posterior. O sea, primero lo que hace es un análisis más global o más macroeconómico sobre el ciclo económico para ver
la situación en la que está, digamos, la economía de los Estados Unidos, la economía mundial, y en función de eso, ver hacia dónde asigna el capital. Ray Dalio creó lo que se conoce como la cartera que es aplicable a las cuatro estaciones, el All Weather Portfolio. ¿Por qué? A ver, Ray Dalio lo que distingue en su análisis macro, en análisis de ciclos económicos, es que hay ciertas variables que se repiten, o ciertos ciclos, momentos del ciclo macroeconómico, que se repiten en diferentes momentos de la historia. Momentos en los que la economía global, la economía de los Estados Unidos está creciendo más de lo esperado, es decir, momentos donde se produce cada vez más y más por arriba de las expectativas, las empresas generan más ganancias, las empresas toman más gente y demás. Momentos en los que la inflación, es otra de las variables, es baja y el crecimiento económico es mayor, o sea, está despegando, está saliendo de una crisis la economía mundial. Luego se produce una aceleración de los precios. Al haber mayor crecimiento, mayor empleo, la gente gasta más, ejerce presión sobre los precios, la inflación es mayor y al haber mayor inflación, los beneficios de las empresas empiezan a caer, se invierte menos, el crecimiento de las empresas es menor, el crecimiento económico es menor y se llega a un momento de estancamiento con alta inflación, más o menos como está sucediendo ahora. Este enfoque de Ray Dalio de las cuatro estaciones es seguido, es replicado por un gerente de un hedge fund que es Keith McCullough, que yo lo sigo en Twitter, es muy bueno, le viene pegando a todo, más o menos, ya anunciaba desde hace unos 3-4 meses la caída del mercado, el rebote de abril, después la reversión. También dice que cuando se equivoca y todo, pero la verdad es admirable desde mi punto de vista. Pero volviendo a Ray Dalio, me pareció muy interesante este enfoque más macro que lo lleva a tener una cartera que no está centrada en un sector en particular o en empresas con ciertas características en particular, sino una cartera más diversificada. De hecho, esta cartera de All Weather, la cartera permanente, indica que tiene que tener un 30% de las acciones, tienen que ser de Estados Unidos, el 40% de letras del tesoro a largo plazo, 15% de letras de tesoro a mediano plazo, estamos hablando ya de 55% de bonos, es decir, instrumentos de muy baja volatilidad. Entonces, ya al tener un 55% de la cartera en activos de bajo riesgo, estamos hablando de una cartera conservadora. 7,5% de productos básicos diversificados entre, no sé, podemos incluir commodities o empresas ligadas a commodities de, por ejemplo, de hierro, y 7,5% de oro, una protección ante una crisis, ante una caída, ante escenarios estanflacionarios. Bueno, esta cartera del All Weather Portfolio, que es la filosofía de inversión de Ray Dalio, la replica, la cuenta en un libro de Ray Dalio que se llama Principios, los principios que lo llevaron a convertirse en un hedge fund, en un multimillonario, cómo llevó eso, cómo ideó la cartera de las cuatro estaciones, que es algo realmente muy interesante. Yo leí la primera parte del libro, la segunda no me interesó mucho, pero esta primera parte donde cuenta esto, justamente es donde estoy haciendo el foco y me parece más interesante. Así que, se los recomiendo, les recomiendo este libro para leer. Y, a ver, ahora, saliendo un poco de la cartera de las cuatro estaciones de Dalio, yo busqué la cartera del fondo que maneja, es decir, de Bridgewater Associates. Lo encontré acá en un sitio que se llama Hedge
follow.com. Y lo que podemos ver es que la cartera está recontra diversificada, la posición con mayor, mayor participación dentro del portafolio es un ETF. Un ETF, como ustedes saben, es un activo que además contiene un montón de activos, o sea, está recontra diversificada esta cartera. Este ETF es el Vanguard, es de Vanguard de Emerging Markets, los mercados emergentes, que incluye muchas acciones de origen chino. Entre ellas está Tencent, está Alibaba, está TSM, Taiwan Semiconductors, que es de Taiwán, en realidad Meituan, bueno, China Construction. Lo que hace Dalio es volcar su tesis de cambio del orden mundial, para dentro de las próximas décadas, porque lo que cree Dalio es que dentro de las próximas décadas, en algún momento, si la Fed continúa con sus políticas de expansión cada vez más de dinero, ahora está tratando de justamente hacer lo contrario, absorber dinero, pero cuando esto se dé vuelta y, no sé, caigamos en una recesión y la inflación baje y se necesite a la Reserva Federal justamente para levantar las empresas y levantar la economía, nuevamente saldría la Fed al rescate y volvería a emitir dólares a lo loco, como viene pasando. Bueno, Dalio cree que en algún momento esto no va a dar para más, obviamente, o sea, eso sería en el caso de que la gente huyera del dólar, no quisiera el dólar, algo que no está sucediendo ahora ni en el futuro cercano, eso sucederá. También proyecta que China crezca más que los Estados Unidos. Bueno, eso es una apreciación de parte de él. Pero lo que llama la atención de esto es que el fondo de Vanguard tiene el 2,83% de dólares, o sea, cash. Ray Dalio, una de las frases de cabecera de Ray Dalio es cash is trash, o sea, el dinero es basura. ¿Por qué? Porque Dalio proyecta, o sea, en el momento en que lo dijo, que fue mediados de 2020, proyectaba una mayor inflación a futuro, cosa que se está dando, la estamos viendo ahora mismo. Pero bueno, siempre en la cartera yo considero que es necesario tener una porción de la cartera dedicada a el efectivo. No justamente, no lo manejaría en este caso Ray Dalio, sino el fondo que gerencia Vanguard, es decir, Vanguard. Y saliendo de esta mayor participación dentro de la cartera, también tenemos Procter & Gamble, tenemos Johnson & Johnson, Coca-Cola, PepsiCo, con participaciones bajas, Costco, que es una cadena de venta mayorista, participaciones bajísimas dentro del 3-4%, 2,5%, Walmart, McDonald's, son empresas que son bastante estables en cuanto a sus movimientos, en cuanto a su crecimiento. Después también tiene empresas apuestas, como en el caso de Alibaba, que en este caso estaría no duplicando, pero incrementando su posición, ya que la tiene en el ETF de Vanguard, de Emerging Markets. También está en el ETF de los mercados emergentes, en el WEM, que tiene el 3,57% de la cartera. Es este, bueno, tiene una alta participación de acciones chinas y también tiene una porción de la cartera dedicada a Alibaba, que es el 3,28%. A ver, si scrolleamos hacia abajo, vemos también otras compañías interesantes, como es el caso de Starbucks, Target Corporation, Colgate Palmolive, o sea, son empresas de valor que tienen rendimientos estables, es decir, beneficios estables, Pfizer, también tiene apuestas como Baidu, JD, apuestas de origen chino, Kimberly Clark, CVS, CVS, que es, dedicada al sector salud. Es decir, creo que combina
Por un lado, acciones de crecimiento, apuestas particulares con acciones de valor que le dan sustento. Es como si armaras un equipo de fútbol, más o menos las acciones de valor serían como la defensa y el volante central o los volantes centrales, como son de contención para que después se desarrollen y creen las acciones de crecimiento, algo por el estilo. O quizás las acciones de crecimiento sean, no sé, los delanteros, por ejemplo. Entonces, más o menos así está compuesta la cartera de Bridgewater Associates, que es un poco distinto, distinta la composición respecto de la filosofía de Ray Dalio. Si analizamos la cartera por sectores, ahora está bastante diversificado por sectores en consumo, digamos, no durable, es decir, consumo más bien estable, staples sería, consumo de servicios, el sector financiero, también el sector de la salud. Bueno, está bastante más diversificada que en otro tiempo donde, digamos, el sector financiero tenía una porción mucho más alta del portafolio de Bridgewater. Yo me acuerdo que a fines de 2015 la Fed arranca un nuevo comienzo de suba de tasas de interés y fíjense que más o menos digamos, Ray Dalio estaba esperando ya desde el primer trimestre de 2014, había ampliado su posición de empresa financiera, se tenía el 58%, casi el 60%, y después cuando la Fed empieza a subir la tasa de interés y se empiezan a concretar las subas de los sectores financieros, de las empresas que componen el sector financiero, va reduciendo el porcentaje de la cartera, va tomando ganancias y va como asignando el capital hacia otros sectores. Bueno, básicamente esto era lo que quería mostrar, digamos, la performance a lo largo del tiempo es una performance un poco más distinta de, digamos, los otros superinversores que mostramos en cuanto a el crecimiento de los activos en cuanto más a la estabilidad y la tasa de crecimiento. Estamos hablando de un fondo que es más diversificado, más estable, que tiene un enfoque más macro y no está centrado tanto en las empresas de crecimiento como los otros dos superinversores. Hasta aquí llegó mi presentación. Espectacular, Bruni, la verdad. Impresionante, la verdad que quiero agradecerles tanto a Darían como a Bruno porque se han tomado un gran trabajo para analizar las carteras de estos superinversores. Y antes de pasar a un ratito de preguntas y respuestas, por favor vayan dejándonos, recuerden, como siempre, darle un buen like al video. Algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y también por eso los elegimos. Recuerden cómo Pat Dorsey y Cathy Wood, bueno, Cathy Wood no tanto, pero sí Pat Dorsey, digamos, concentraba la cartera, ¿sí? De 10 a 15 acciones. Cathy Wood, no, una diversificación más masiva, pero se concentra no en cantidad de activos, sino en el enfoque, ¿sí? Depende qué ARK, digamos, estemos tomando. Por ejemplo, hay uno que es, por ejemplo, todas las empresas aeroespaciales, otras más a lo que es la biogenética, ¿sí? O sea, concentra en sectores. Pat Dorsey concentra en determinados tipos de compañías que tienen características similares. Después, otra cosa que me llamó la atención que comentó Bruni es que Ray Dalio, a diferencia de los otros dos inversores, concentra muchas acciones fuera de los Estados Unidos, ¿sí? Hablamos de acciones chinas. De hecho, hasta hace, no sé si lo habías nombrado, me parece que ya no lo tiene, ¿no, Bruni? ¿El ETF de la India? No lo vi. Bueno, hace unos meses en la cartera se ve que lo vendió. Tenía el ETF INDA, porque Ray Dalio era, digamos, le gustaban mucho las acciones de la India, pero ¿cuál es el problema? Que la India no permite, digamos, a un inversor extranjero invertir en las compañías, digamos, de la India, entonces él apelaba al ETF. Entonces, me parece que es muy, muy interesante cómo el enfoque macro, que por ahí Pat Dorsey y Cathy Wood no le dan tanta bolilla, ¿sí? Uno porque
ve la valoración y los fundamentos de las compañías. En el caso de Cathie Wood, porque le interesa lo disruptivo, no importa a qué precio estén. En cambio, Ray Dalio sí, le interesa mucho el enfoque macro de lo que está pasando. Y después, por último, cómo Ray Dalio está más con las acciones value o las acciones defensivas y no con las acciones en crecimiento que tiene tanto Cathie Wood como Pat Torsey, que tiene un 70% de la cartera en acciones tecnológicas, ¿no? ¿Ven las diferencias entre cada uno de estos superinversores? Ahora, ustedes se preguntarán quién tiene razón, quién no. Bueno, todos tienen su propio reglamento. Será el tiempo quien dice quién está equivocado y quién no. Entonces, lo más importante es cómo cambian las filosofías de inversión. A mí el enfoque de Ray Dalio creo que me parece muy apropiado para el momento actual, ¿no? Porque es un momento quizás no para buscar rendimientos exorbitantes, sino justamente tratar de amortiguar un poquito la recesión que posiblemente se venga, ¿no? Así que no estoy de acuerdo por ahí en invertir en tantos ETFs, tener tanta diversificación, pero me parece que el enfoque macro de Ray Dalio es muy interesante, ¿no? Si les parece, muchachos, vamos contestando algunas preguntas. ¿Qué les parece? Dale. Me anticipo y solamente tiro el datito, 1.75 la tasa de interés. 75 subió entonces. Sí. 75 puntos básicos. Bueno, me parece que es un poquito lo que esperaba el mercado, ¿no? Se temía que por ahí podía ir a 100 puntos básicos y ahí hubiese sido una debacle, ¿no? Pero igualmente me parece acá, como para cerrar esto, lo hablábamos un poquito off the record con los chicos, me parece que más allá de que la tasa suba a 0.5, 0.75, me parece que la idea de que está cambiando, estamos en una nueva era donde van a aumentar la tasa hasta que la inflación baje, critico mucho a aquellos que dicen dónde está la put de la Fed, ¿no? Hasta dónde baja el mercado. Y me parece que el mercado va a bajar cuando se solucionen los problemas. Cuando la inflación ya no sea un problema, recién ahí los bancos centrales van a poder organizarse, pero me parece que para eso va a faltar un tiempo, ¿no? Pero bueno, nada. Están hablando del gato de Darian ahí, Diego Franco nos dice. Darian. Apareció el gato, sí. Tal cual, pasó, en vivo, el gato de Elon. Bueno, a ver, vamos con algunas preguntitas que ya nos estamos pasando de la hora. Espero que les haya servido. Recuerden, si les gustó, por favor, nos ayudan con un me gusta, ¿sí? O dejando sus opiniones en Google. Ahí nos pregunta Max si podemos subir esta presentación. Si se les ocurre alguna idea donde se las podamos compartir, ningún problema, las podemos compartir, pero les voy a presentar, a ver, voy a tratar de ver si lo puedo hacer, voy a ver si puedo compartir pantalla y pasarles algo que me parece sumamente interesante para que ustedes se queden con algo concreto, que es acá, esta página, a ver si la ven bien. Esta página es dataroma.com, ¿sí? Lo que tiene de interesante esta página es que tienen acá todos los portafolios de los grandes superinversores, ¿sí? Tanto el de Ray Dalio como el de Pat Dorsey, tienen el de Warren Buffett, Bill Gates, Bill Miller, tienen Terry Smith. Así que pueden chusmear esta página, está muy buena. Además, les dice, por ejemplo, cuáles son las acciones más compradas. Es muy interesante, ¿sí? Es dataroma.com, ¿sí? Dataroma.com y vienen a esta página que es muy, muy interesante, ¿sí? Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, pero si vemos la forma de subir esta presentación, la subimos, no hay ningún problema. Nos preguntan sobre en qué recomiendan invertir. Me imagino que están hablando de criptos. Nos pregunta Will. Darian, ¿cómo ves algún mensajito con respecto a las criptos? Me parece que las criptos van por el mismo camino que las acciones, ¿no? Pero, bueno, te la dejo a vos esta, Darian. Sí, tal cual. Está muy relacionado el mercado está cayendo. Bueno, cripto tiene sus problemitas también, sus temas internos. Hoy por hoy, creo que, como vos decías recién, Diego, no sé si vimos el piso del mercado. Entonces, si vas a invertir para largo plazo, si vas a acumular, creo que cualquiera de las cripto de gran capitalización son buenas inversiones. Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Polkadot, no te van a dejar tirado. Pero estamos hablando de inversiones de mediano o largo plazo, ¿sí? En el corto plazo,
está muy difícil porque el mercado se lleva puesto todo. Como en los mercados bursátiles, el precio no está reflejando el valor. Para mi punto de vista, Google está regalada. El precio no tiene que ver con el valor. Creo que en el mercado de cripto está pasando algo similar. Entonces, creo que para mediano y largo plazo, cualquiera de las cripto de principal capitalización, que sean blockchain, sí, no Doge, no Shiba Inu, no esas cosas raras. Y si no en el corto plazo, está para trading, ¿no? Digamos, la verdad es que está difícil para todos los proyectos. Muchos proyectos están, no te digo que en problemas, pero en una situación muy tensa. Todo el mercado está bajo muchísima tensión. Hay algunas stablecoin que también están ahí medio tecleando. Entonces, nada, eso, cautela y esperar. Creo que cuando venga lo bueno, va a haber tiempo para que nos subamos todos al tren. Entonces, creo que no hay que tratar de cazar los mínimos. Esperemos al cambio de tendencia. Esa sería mi recomendación. Totalmente, totalmente. Y ahí, muy interesante para aquellos que necesitaban la presentación, que le querían pegar una chusmeada. Ahí les dejamos el link en los comentarios, ¿sí? Con la presentación de Cathie Wood. Y acá en este enlace también pueden ver la presentación de Pat Dorsey, ¿sí? Así que fíjense, es un drive, ahí la pueden ver tranquilamente. A ver, me parece que es muy interesante lo que acaba de decir Darian, de que cuando los bancos centrales se te ponen en contra, ahí es probable que los mercados sigan a la baja. Así se dan los mercados bajistas, ¿no? Acá Tony Luna nos dice, es una pregunta que le habíamos contestado, pero la volvemos a aclarar, que tiene que ver con las barreras de entrada. Darian, ¿a qué te referías con las barreras de entrada cuando hablabas sobre Roku, si mal no recuerdo? Sí, a ver, en general, esto no es un concepto de inversión, esto es un concepto más empresarial de modelo de negocio, ¿no? Es entender el negocio. Cuando hablamos de barrera de entrada, estamos hablando de qué tenés vos que tu competencia no tenga. Así de fácil, ¿no? Después puede ser extrapolable a un montón de cosas. Ejemplo, Google tiene barreras de entrada muy importantes como navegador, por ejemplo, porque es casi el dueño del mercado, es casi el monopolio de Google. Entonces, ¿quién le va a ir a competir a Google? Tiene un nombre creado, tiene una marca creada, que es muy difícil competirle. Es muy difícil competirle a Google, es muy difícil competirle a Apple, porque tiene una marca muy fuerte, es muy difícil competirle a Coca-Cola, ¿sí? Esas son barreras de entradas. Eso son cosas que hacen que cuando la gente entra y usa tus servicios, es muy difícil irse para otro. Otro ejemplo de barrera de entrada, cuando vos, no sé, usás un programa como SAP. No es tan fácil cambiar el programa que usa una empresa, ¿se entiende? Entonces, di es difícil estar saltando de una cosa a la otra. En cambio, empresas como Netflix, ¿cuál es la barrera de entrada de Netflix? Netflix, para que no pierda clientes, tiene que continuar generando contenidos nuevos todo el tiempo. Pero como estuvo Netflix, donde los inversores huelen que hay dinero, van todos. Va Amazon, va Disney, van todos atrás. Entonces, claro, es difícil mantener una posición dominante si no tenés barreras de entrada en tu industria. De eso hablamos con barreras de entrada. Entonces, por ejemplo, otra empresa con barreras de entrada que siempre hablamos, Moody's, ¿no? Calificadoras de riesgo. No es que nosotros tres nos juntamos y armamos una calificadora de riesgo de hoy para mañana. O Visa y Mastercard. No es que vamos a armar una empresa de pago con tarjeta de crédito. ¿Se entiende qué empresas tienen barrera de entrada y cuáles no? Entonces, las que tienen barrera de entrada tienen algo que se llama una ventaja competitiva, que no te la pueden imitar fácilmente. Y eso te asegura un mercado muy grande. Cuando no tenés barreras de entrada, ¿sí? Cuando sos una bicicleta con un iPhone pegado, lo puede hacer cualquiera. Cuando sos Netflix, si no estás permanentemente sacando series geniales, lo puede hacer cualquiera. Entonces, digo, Zoom para mí no tiene una barrera de entrada fuerte, porque lo que hace Zoom lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer Mitch, lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Es un software. Entonces, son empresas que al no tener buenas barreras de entrada tienen que estar permanentemente innovando y haciendo mejoras. Y primero que es un gasto de dinero y segundo que tiene muchísimo riesgo, porque te puede salir bien, te puede salir mal. Por ejemplo, mirá casos como, por ejemplo, cuando estaba Messenger. El Messenger de ¿quién era? De Microsoft. ¿Cuál es la barrera de entrada? No, la gente lo usa hasta que aparece otro mejor y lo deja de usar. No tiene una barrera de entrada. Preguntale al Internet Explorer cuál era la barrera de entrada.
me voy mañana a Chrome y ya está. Y el pasado sale otro mejor que Chrome y ya está. Entonces, buscar empresas que tienen buenas barreras de entrada es muy, muy importante para las inversiones de largo plazo. Y no es algo fácil. Son empresas de calidad, con años, con trayectoria, etc. Sí, se me ocurre también, Darian, para sumar, Lockheed Martin, por ejemplo, ¿no? Es difícil. ¿Quién puede trabajar, digamos, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Una empresa con trayectoria. Y otros beneficios que se desprenden de eso. Las que tienen barreras de entrada altas tienen poder de mercado y tienen pricing market. Es decir, como yo soy casi todo el mercado y soy monopolio, puedo poner el precio que quiera. Entonces, si tengo mayores costos, me da lo mismo porque aumento el precio de lo que vendo y ya. Netflix no puede triplicar el precio de la suscripción porque la gente automáticamente se va a otro lado. Y ni hablar si das algo gratuito como un navegador o como Zoom, ¿no? Entonces, digo, hay muchos beneficios que se derivan de las barreras de entrada. Muy bueno, muy bueno. Bueno, como ven, digamos, el análisis cualitativo a veces es más importante que la valoración, si una empresa viene en tendencia alcista, bajista. Observen cómo, digamos, el análisis de cómo funciona un negocio es tan importante, ¿no? Acá Fernando nos pregunta qué sectores se ven beneficiados por la inflación. Un poquito, este tipo de empresas que tienen poder de fijación de precios son atractivos en un contexto inflacionario. Pero, Bruni, vos desde tu perspectiva, si tuvieras que decirme 2, 3 sectores, o te lo dejo a vos, o compañías que son ideales para un momento de inflación, ¿qué me dirías? ¿O qué le dirías a Fernando? A ver, sí, coincido con ustedes que las empresas con capacidad para fijar precios, con ventajas competitivas, con barreras a la entrada, con capacidad de ser distintos, o sea, repetiría algo parecido a lo que dijeron, o sea, buscaría esas empresas que pueden justamente mantener los márgenes y trasladarlos. También, a ver, quizás me centraría, si vamos sector por sector, en los sectores donde la demanda es más inelástica en términos económicos, lo que significa es que la gente no consume más o menos si varía mucho o varía poco el precio. Es decir, digamos, eso puede transmitirle a la empresa la capacidad de trasladar el aumento de los costos a el aumento de los precios de los bienes que vende, con lo cual eso le permitiría ampliar los márgenes o mantener los márgenes de beneficio. Entonces, básicamente eso, o sea, quizás el sector de consumo necesario, consumo básico, consumo el sector, digamos, de los de salud, las farmacéuticas, medicamentos, en la medida que se traten de medicamentos ya probados, ya necesarios, ya y siempre hablando de empresas de calidad, con buenos beneficios, buena trayectoria y demás. Excelente, Bruni, excelente. Para todos aquellos que quieren ver las presentaciones, compartimos el link en los comentarios, pero quédese tranquilos, ¿sí? Porque solo con 2 condiciones lo van a poder hacer. Uno, que nos den un buen me gusta, ¿sí? Y el otro es que puedan compartir este evento con sus amigos, gente que estén interesados en las finanzas, ¿sí? Con solo esos 2 condicionantes, ¿sí? Les vamos a dejar en la descripción las 3 presentaciones para que las puedan ver. Y recuerden el sitio dataroma.com, ¿sí? Ahí ustedes entran y pueden ver las carteras de los superinversores por su propia cuenta, ¿sí? Vamos cerrando con 2 más porque nos estamos pasando el horario y tenemos que ir cerrando. Alberto nos pregunta por el sector financiero o acciones del sector financiero. Bueno, Warren Buffett sigue apostando por el sector financiero, ¿no? A mí, yo me vuelco más. No, a mí no me gusta mucho el sector financiero hoy. Me gustan más compañías del tipo que más que financieras son más tecnológicas, ¿no? Visa, por ejemplo, es una empresa que me gusta muchísimo a la valoración actual, pero a diferencia de American Express, que sí es una compañía por ahí un poquito más, más financiera, me parece que Visa tiene mucho recorrido. Yo no creo que Visa desaparezca de acá a 10 años. Parece que esta valoración... Sí. No, sí, te quería sumar de American Express, digamos,
vínculo que tiene con el turismo, en el sector turístico, que es más cíclico, pero Sí. bueno. Sí, pasa que a mí lo que no me gusta mucho de American Express es que tiene un modelo de negocio un poco distinto, ¿no? Trabaja con mucha deuda. A mí la verdad que yo prefiero más a Mastercard o a Visa, ¿no? Y por lo menos para este contexto. Pero no sé ustedes, Moody's es otra compañía interesante que la nombró Darian, ¿sí? Una compañía bárbara que tiene barreras de entrada. No sé si ustedes tienen algún banco por ahí que les guste. No, te voy a sumar algo y te voy a decir las que no me gustan y por qué hace un tiempo dejé de invertir en PayPal primero y después en Square. Bien. Precisamente por lo que hablábamos recién, porque me di cuenta que lo que PayPal en algún momento fue pionero no generó barreras de entrada suficientes en ese negocio. Entonces, atrás de PayPal vinieron Square, está Stripe, hay un montón de empresas y mismo Apple se está metiendo en eso, se está metiendo en el negocio de los pagos. Entonces, en su momento, cuando yo me salí de ese tipo de inversiones, vi lo mismo. Fue como Netflix. Está bien, fuiste el primero y tuviste una idea. O sea, ¿qué impide que los demás te copien? Absolutamente nada. Entonces, realmente yo creo que PayPal en su momento tuvo una ventaja competitiva y la perdió. Y creo que Square también. PayPal está tratando de apuntar a la criptomoneda, pero viene haciendo pésimo, ¿no? Se nota que no es lo de ellos. Se nota que se están haciendo como reacción, pero no lo están haciendo bien. Creo que iban a sacar tres criptos para ofrecer y no sé si una era Ethereum Class y Bitcoin Class. O sea, un fork que no usa nadie, una cosa totalmente fuera de contexto, con lo cual me demuestran que no saben lo que están haciendo. Así que para mí, a mí PayPal no me gusta para nada y Square me parece que también se le está complicando. No sabía que iba a ser Apple, pero me imaginé que alguna de estas empresas grandes se podía meter en ese negocio. Así que yo no me metería en ese tipo de empresas. Me parece que por algo PayPal está como está. Para mí no es tan transitorio como algunos creen, mi opinión. Sí, a ver, vos ya me decís que para vos PayPal perdió la ventaja competitiva. Bueno, observen las diferencias, ¿no? Pat Dorsey, digamos, invierte en PayPal porque aparentemente cree que todavía conserva esa ventaja competitiva. Darian Jané nos dice que para él PayPal acaba de perder la ventaja competitiva. Nada, vean las diferencias y esto es un poquito, ¿se acuerdan lo primero que les dije cuando hablamos de Pat Dorsey? ¿Qué decía él? Hagan los deberes, es decir, estudien los negocios, no se queden solamente con si algo sube, baja, estudien qué hay detrás, vean qué es lo que hizo en el pasado esa empresa, qué es lo que está haciendo ahora, hacia dónde va. Eso es lo más importante en inversiones. Después puedes bajar, subir en el corto plazo. Eso es impredecible, ¿sí? A veces estamos pendientes de lo que hace la Fed, pero es lógico que estemos pendientes, pero tengamos una mentalidad de largo plazo, porque en el corto plazo nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Me parece que eso es quizás por lo menos lo más importante que deberíamos tener, ¿no? Como inversores. Una más y ya nos vamos. Nos están echando. A ver, ¿quién se anima? A ver, gracias Gabriel, muy bueno el análisis. Nos dice, gracias por la presentación. Recuerden que va a quedar en la descripción, ¿sí? Las presentaciones están subidas, así que tienen ahí el link, quédense tranquilos. Bueno, ahí Adrián también, unos genios. Gracias Adrián. Bueno, gracias a ustedes, gracias Alejandro, gracias a todos por estar. Si no hay más preguntas, ya vamos cerrando. Los esperamos en el próximo evento. Vamos a tratar de hacer. Coméntenos si les gusta este tipo, por ahí no hablar tanto de lo que está pasando en el momento, sino hacer este tipo de temas que me parece que agregan mucho valor, ¿no? Saber qué están haciendo los que realmente saben, no nosotros, ¿no? Sino los super inversores, ¿no? Así que bueno, nada, gracias a todos. De mi parte les mando un abrazo muy grande y los dejo para que se despidan los muchachos. Gracias a todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Siempre un gusto compartir nuestras visiones. En este caso, más cómo invierten otros, los grandes, los súper exitosos. Bueno, la próxima nos veremos y hablaremos de lo que ustedes crean. Un abrazo grande a todos. Aprovecho también para despedirme. La verdad es que estuvo bueno. Voy a dar mi opinión y yo realmente lo disfruté. Así que espero que ustedes también del otro lado lo hayan disfrutado. Creo que estuvo interesante y creo que no solamente es importante saber qué hacer hoy, mañana, sino aprender y entender conceptos que van a quedar. Así que nada, creo que estuvo muy bueno. También les mando un saludo y gracias Bruno y Diego como siempre. Un abrazo grande a todos. Pásenla bien. Chau, chau.